Un día más, seguimos a la espera de noticias del Supremo, pero ya sabemos que el adelanto del toque de queda y el resto de medidas han tenido un efecto positivo para frenar los contagios. Y mañana vamos a tener la primera constancia, cuando se reduzca de manera ostensible el estado de municipios con medidas excepcionalísimas. Hola, ¿cómo están? Castilla y León se enfrenta a una semana decisiva en la lucha contra la pandemia. Los datos inciden, también los de hoy, en que el conjunto de todas las medidas adoptadas, incluido el adelanto del toque de queda, está conteniendo los contagios. Teresa Gavilán. Sí, en dos semanas se ha logrado reducir el número de contagios de forma muy significativa. Hay ahora un tercio menos de los que había. Castilla y León es una de las comunidades en las que más rápido está bajando la curva, tanto como subió en esta tercera ola. La Junta lo atribuye a la eficacia de las medidas, como el toque de queda a las 8, el más restrictivo del país. Un rodeo de 100 kilómetros para sortear el embalse de la Almendra. Es un muro de agua entre los vecinos de Zamora y Salamanca. Un puente les ahorraría muchos problemas. Los fondos europeos pueden ser la oportunidad. Tenemos que pegar un rodeo muy fuerte porque tenemos que subir hacia Lederma, coger a Miranda de Douro y dar toda la vuelta por ahí. Ya hace muchos años que se pide, pero no llega. El 2020 ha sido tan peligroso en la montaña como cualquier otro año. Hasta 34 rescates ha tenido que hacer el Grain de Sabero en León. Es el equipo especializado en montaña de la Guardia Civil que cubre más territorio de todo el país. Vale, vale, sí. Aquí, sabes que de ti depende que esa persona siga viva o no. Es la cruz de carne, la reliquia que venera Zamora por haberle sacado de la peste en el medievo. A ella se aferra la ciudad en esta pandemia. El obispo la sacará a la puerta de la catedral este miércoles de ceniza. Y en cuanto al tiempo, las borrascas se alejan y el anticiclón va ganando posiciones. Nos espera un fin de semana tranquilo, con tardes de sol y temperaturas suaves, pero amaneceremos con más frío y también con algunas nieblas. Las duras restricciones en Castilla y León están surtiendo efecto y tanto el número de contagios como la incidencia acumulada están descendiendo en la última semana. Mañana la lista de municipios con medidas excepcionales, como el cierre de la hostelería y el comercio a las 6 de la tarde, se reducirá considerablemente. Hoy por hoy son 25 las localidades con estas restricciones excepcionales. Teresa Gavilán. Las restricciones con las que vivimos son duras. Un ejemplo es el toque de queda a las 8, el más restrictivo del país, pero la Junta garantiza que están cumpliendo su objetivo. Algo que lo demuestra es la transmisión de la enfermedad y el notable descenso que ha tenido en las últimas dos semanas. Donde antes había tres contagios, ahora hay como mucho uno. Las restricciones sirven para controlar el virus y, como muestra este gráfico, en dos semanas se ha reducido a menos de un tercio el número de contagios en Castilla y León. Y si nos fijamos en la incidencia acumulada en la última semana, también cae de forma drástica. Es un 64% más baja hoy que el 16 de enero, el día que la comunidad estrenó el toque de queda a las 8 de la tarde y, de nuevo, el cierre del interior de la hostelería. Para algunos expertos, la clave del descenso. No es una cuestión de que los camareros transmitan o no a los clientes. Es por la actitud y la forma de comportarse de los clientes en los bares. Las personas que han estado en restaurantes y bares son cuatro veces más infectados. Somos una de las comunidades en las que más rápido cae la incidencia desde el pico de esta tercera ola. El descenso se aprecia en todas las provincias. Hace 10 días, excepto Burgos, todas superaban los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Ahora solo Palencia, que llegó a superar los 2.300. La presencia de la cepa británica tuvo mucho que ver. Explica que hayamos ido tan deprisa en los contagios, que haya afectado a tanta gente. Castilla y León continúa a la cabeza de España en vacunación. Es la segunda comunidad con más porcentaje de vacunados y el número de personas inmunes supera ya el de contagiados.
Y la mejora de los datos se refleja de nuevo en el día de hoy con la cifra más baja desde el lunes. Se suman 626 casos. Solo León y Valladolid superan los 100 positivos diarios. Las UCIs poco a poco descienden con 304 pacientes. Y eso sí, el número de fallecidos es muy elevado, con 34 en hospitales y 5 en residencias. Son los restos del puente Noguerol, en Burgos, un puente fallido levantado durante el franquismo para unir las dos orillas del pantano del Ebro entre Castilla y León y Cantabria. Se hundió en su mitad antes de ser siquiera inaugurado. Estas piedras son el amargo recuerdo de lo que pudo ser la causa del declive que han ido viviendo estas comarcas. Ese puente, el del Noguerol, se quiere reflotar, reparar aquel agravio, y el gobierno cántabro aspira a poder hacerlo con fondos europeos. Fondos que hoy se han firmado, por cierto, pero no es la única infraestructura necesaria que podría entrar en esa lista. La Unión del Pueblo Leonés no descarta pedir a la Junta que incluya también la construcción de un puente en el embalse de la Almendra, entre Zamora y Salamanca. Puente para evitar el rodeo de 100 kilómetros que tienen que dar sus vecinos para sortearlo. Es el embalse más grande de Castilla y León y el tercero de España. Cuenta con la presa más alta, 202 metros de muro que frenan toneladas y toneladas de agua. Pero esta obra de ingeniería separa dos provincias, Zamora y Salamanca. Nos encontramos en suelo salmantino en la localidad de Villaseco de los Reyes, y en la otra orilla tenemos Carbellino, a tan solo 8 kilómetros en la provincia de Zamora. Pero todos estos vecinos tienen que recorrer al menos 50 kilómetros para poder llegar al otro lado. Son las 11 y 9 minutos. Nos subimos al coche y comprobamos el trayecto que deben realizar para atravesar este muro de agua. Llegamos a nuestro destino, son las 11 y 51. Hemos tardado 42 minutos en dar la vuelta a la mitad del embalse por el tramo más corto, en total unos 50 kilómetros. Estamos en Carbellino y desde aquí podemos observar algunas de las antiguas comunicaciones, como por ejemplo caminos que terminan en el agua. El embalse se construyó en los años 60 y tapó los restos de un antiguo puente que permitía la unión entre las provincias. Antes de que viniera el embalse había un puente de hierro. Yo ese puente lo conocí ya caído, vino una crecida, era un puente de un ojo solo. Y luego hemos extrañado muchísimo el paso. Desde UPL aseguran que esto mejoraría la conexión entre la comarca de Vitigudino, donde residen unas 18.000 personas, con Zamora. La idea es que digamos, se rompa ese aislamiento que hay entre las dos zonas. Eso rompe cualquier tipo de desarrollo económico, comercial. Y evitar así el recorrido de entre 100 y 140 kilómetros de ida y vuelta. Tenemos que pegar un rodeo muy fuerte, porque tenemos que subir hacia Lederma, coger a Miranda de Douro y dar toda la vuelta por ahí. Todo lo que sea en infraestructura de comunicación en las zonas rurales, porque nos estamos quedando despoblados. Ya hace muchos años que se pide, pero no llega. Proponen dos alternativas, aunque se desconoce lo que costaría el puente. Por eso piden un estudio que lo valore. Son imágenes del río Duero a su paso por Aranda, en Burgos, donde se mantiene el nivel rojo de alerta. También hemos visto crecido a la Daja en Ávila o a Lesgueva en la provincia de Valladolid. Ahora mismo los avisos se van reduciendo. La situación tiende a remitir. Ya se veía por la nieve que había cogido y todo esto que iba a subir. No, ha sido por la tormenta esta que ha habido estos días de agua, que ha llovido mucho por aquí. Y esto lo que tiene que hacer es pues poner más murete. Pues unos días que no se va a poder pasear por ahí. Son los vecinos de Aranda de Duero. Hasta allí volvemos en directo. Leticia Gutiérrez, más tranquilidad ahora que el pico máximo ya ha pasado. Sí, así es, Alejandra. Ese nivel máximo se ha alcanzado esta pasada madrugada con un caudal que superaba los 170 metros cúbicos y un nivel de 4 metros y medio de altura. Ahora, esa situación tiende a remitir, a estabilizarse e incluso a bajar, pero aún así la Confederación Hidrográfica del Duero mantiene en alerta roja, en alarma roja, mejor dicho, 6 estaciones de Castilla y León, una de ellas las de Aranda de Duero y también en esta provincia, en Badoconde. Aquí en esta localidad, en la ribera del Duero, vemos cómo se ha desbordado el paseo aledaño al Duero. Eso ha provocado que el ayuntamiento clausure parques y jardines, y esa previsión continuará en las próximas horas, aunque, como has dicho antes, la situación tiende a remitir.
Y el Duero también va bajando su caudal a su paso por la localidad soriana de San Esteban de Gormaz. Ana Barbero, ¿qué zonas siguen inundadas ahora mismo? Sí, buenas tardes. Pues las precipitaciones acumuladas, la borrasca atlántica y que han soltado agua del pantano han provocado el desbordamiento del río Duero a su paso por municipios como San Esteban de Gormaz. También en Langa de Duero han tenido problemas, ya que desde fuentes municipales nos han contado que han tenido que cortar el tramo de carretera que le une con Soto de San Esteban, ya que 2 kilómetros estaban inundados. Y así como están viendo, llega el Duero a la ciudad de Zamora, 728 metros cúbicos por segundo. Parte de los paseos a las orillas del río se encuentran anegados. La situación no es todavía de alerta, pero en Toro sí, por lo que se espera que el caudal crezca en las próximas horas. Y este es el río Pisuerga a su paso por Simancas, en Valladolid. A la crecida de las aguas se unen los restos de troncos y de maleza que pueden provocar tapones en los ojos de la estructura. Hemos acompañado al GREIM, el equipo especializado de montaña de la Guardia Civil, en uno de sus simulacros de rescate. El cuerpo de Sabero, en León, está formado por 10 personas y de ellos depende la vida de cualquiera que pise la montaña. No se consideran héroes, pero de su profesionalidad depende la vida de las personas que se adentran en la montaña. Te asomas a precipicios, paredes que coges delante y no puedes acceder a ellos. Sabes que de ti depende que esa persona siga viva o no. Se preparan física y psicológicamente para situaciones extremas. Entrenan semanalmente de la forma más real posible. Recibir las coordenadas, saber el estado del herido y la atención sanitaria que necesitan es fundamental. Se le va a poner un collarín, unas férulas, se le va a introducir en la camilla y vamos a bajarle en 2 o 3 largos de cuerda hasta la pista. Los 10 hombres que forman este cuerpo especializado alcanzan el pico Agujas a unos 2.200 metros de altitud, comenzando así un operativo duro y arriesgado. Vamos a extraer a esa persona de la forma más rápida, eficiente y segura a un medio sanitario. Ovidio, con más de 30 años de experiencia en sus espaldas, sabe que la rapidez a la hora de mover al herido o anclar con fuerza los amarres es fundamental. Se les ilumina la cara. Aunque no sean conscientes del peligro que están corriendo, que les falta por correr, se creen ya a salvo, pero nada más verte. De las 25 unidades que hay en España, el grupo de Sabero es el que más territorio abarca. El año pasado realizaron 34 rescates. Se convierten en la esperanza de muchas personas. Regresan a darte las gracias personalmente, te llaman por teléfono. Y lanza un mensaje para los más irresponsables. Si no hay condiciones, date la vuelta, que puedes volver mañana. Si te accidentas, mañana no vas a estar. La montaña sí, pero tú no. Hacer caso de su experiencia será garantía de seguridad. El COVID también ha marcado las listas de espera de sanidad en nuestra comunidad. Según datos de la Junta, en 2020 disminuyó el número de pacientes en lista para consultas externas, pero aumentó ligeramente la espera quirúrgica. Pese a esta situación, casi un 94% de los pacientes de prioridad 1 tardan menos de 30 días en ser intervenidos. Y se cumple un año de este accidente. Una niña se cayó por una ventana de su colegio en Valladolid. Esta es la foto del interior del aula, en la que se ve cómo estaban dispuestas las sillas y las mesas durante la clase de danza, formando una escalera hacia la ventana en la que la niña se sentó y desde la que se cayó al suelo. Hoy, con 7 años, tiene lesiones craneales y sigue a la espera de una operación. El abogado confía en que la monitora y la directora sean juzgadas por imprudencia. Que ha existido una imprudencia, eso es claro, eso no es discutible. O sea, que tú lleves a una niña de corta edad a una institución académica, en este caso un colegio, y que la niña acabe precipitada por una ventana, pues evidentemente necesariamente las cosas hablan por sí solas. Ha existido una imprudencia.
El Ministerio de Sanidad ha actualizado esta semana el protocolo de medidas anticovid en los colegios y ahora sí recomienda el uso de filtros EPA cuando no se pueda garantizar una ventilación adecuada. La Junta insiste en que con abrir ventanas es suficiente y no va a modificar el protocolo, aunque hay ayuntamientos que llevan semanas adquiriendo estos aparatos para sus centros. En las 13 clases del CRA de Carracedelo, el ayuntamiento ha puesto un purificador con filtro EPA para atrapar los virus y limpiar el aire. Yo creo que es una inversión razonable en el precio y que además en estos momentos hace falta precisamente para reducir el número de casos que tenemos de la pandemia en el Bierzo. Villaquilambre gastó el dinero de las fiestas en filtros para el colegio y otros ayuntamientos pequeños han tirado del fondo COVID. La Diputación Provincial sacó unas subvenciones destinadas precisamente a la lucha contra el COVID y con ese dinero pudimos adquirir esos aparatos. En San Cristóbal, Segovia, el dinero para estos purificadores ha salido del bolsillo de los padres y del ayuntamiento. Esperamos que con estos aparatos tengamos una saturación de CO2 menor y sea necesario abrir el menor tiempo posible las clases con la mayor seguridad posible. Sin embargo, hay otros muchos ayuntamientos que no han hecho esta adquisición y la Junta descarta hacer esta inversión. Esto para lo que está sirviendo es para marcar diferencias en un momento de pandemia. Los profesores llevan 6 meses pidiendo los filtros EPA que ahora el Gobierno recomienda cuando no se pueda garantizar una ventilación adecuada. No pedimos unidades en todas las aulas, pedimos que donde haga falta y donde sean necesarias, sí se ponga, como se ha puesto en otros organismos o en otras instalaciones. Pero la nueva recomendación del Gobierno llega sin presupuesto adicional. Les venimos contando que se buscan espacios grandes para vacunaciones masivas cuando se pueda y en ese sentido llegan nuevos ofrecimientos. El obispo de Zamora ofrece varias iglesias para este cometido. La de San Cipriano y San Andrés y el polideportivo del seminario San Atilano. Instalaciones y dependencias religiosas que podrían ayudar en el proceso de vacunación para que no se congestionaran los centros de atención primaria. La Policía Autónoma Vasca tuvo que disolver anoche en Bilbao, en el barrio de Deusto, un botellón en el que participaban casi 100 jóvenes que fueron identificados por los agentes. Así, como ven, amanecían las calles esta mañana. La denuncia de varios vecinos obligó a intervenir a la Ertzaintza. Igual, por el otro lado. Y no hace falta mirar a Bilbao. Así acabaron en un portal de Aranda de Duero, en Burgos, literalmente a palos para desalojar a un grupo de jóvenes que se había saltado el toque de queda y que se había reunido en el descansillo para beber alcohol. Zonas de bares como esta de San Justo en Salamanca, en la que nos encontramos, se han quedado prácticamente vacías y la fiesta parece haberse trasladado a los locales vacíos y a los pisos de estudiantes. De hecho, se sospecha que existe un grupo de jóvenes, de estudiantes, que lleva varias semanas organizando fiestas clandestinas sin respetar ningún tipo de medida de seguridad. La policía de Salamanca lleva ya varias semanas investigando. Incluso el día 6 de febrero, el pasado día 6, llevaba preparado un operativo especial con 8 dotaciones policiales para desmantelar una presunta fiesta que finalmente no llegó a celebrarse y se trasladó a la localidad de Alcalá de Henares. También en Madrid la policía ha tenido que intervenir esta semana en cerca de 250 fiestas ilegales. Precisamente hoy la comunidad madrileña ha anunciado la primera parte de su desescalada. Levantan algunas restricciones, pero no entrarán en vigor este fin de semana. David Aragonés. Sí, así es. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, se ha querido mostrar prudente y por eso se retrasa una semana más esa ampliación del toque de queda. Una rueda de prensa en la que, por cierto, ha confirmado 2 nuevos casos de la variante brasileña y también ha confirmado que la británica ocupa ya el 25% de los casos en los hospitales. La incidencia en Madrid ha pasado de 1.000 casos a 625 en 15 días, pero la situación en las UCIs sigue siendo muy complicada, superando el 50% de ocupación. De esta manera, y si sigue la tendencia descendente, el próximo jueves 18 se ampliará el toque de queda a las 11 de la noche, con un cierre flexible para bares y restaurantes y también para cines y teatros. Y el cierre de establecimientos a las 10, pero insisto, siempre y cuando la situación epidemiológica y asistencial así lo permita. Habrá una excepción en el caso de la hostelería, así como los cines, teatros y espacios similares, ya que se les permitirá tener un cierre flexible siempre que se respete el toque de queda a las 11 de la noche y no pudiendo admitirse público a partir de las 10 de la noche.
Los centros comerciales en Castilla y León llevan cerrados casi un mes. Su patronal dice que está dispuesta a cualquier limitación que no suponga el cierre total. Y avisa, si el día 23 la situación no cambia, no descarta actuar como los hosteleros en el País Vasco y acudir a la justicia. La decisión de llevar la administración a los tribunales no nos corresponde precisamente a la dirección de Castilla y León, pero vamos, que no lo descarto, ni lo anticipo ni lo descarto. Tras las protestas ante las Cortes de este martes y este miércoles, la Plataforma de Trabajadores Temporales de Castilla y León se ha reunido hoy con el vicepresidente de la Junta. Le ha reclamado la consolidación de todos los puestos en los que se ha producido abuso de temporalidad. Francisco Igea se ha comprometido a que la inspección revise todos los casos, elabore un informe y que se haga público. Confiamos en la voluntad mostrada por el vicepresidente de sacar a la luz la situación irregular de las contrataciones y nombramientos temporales de todos los empleados públicos de la Junta de Castilla y León y que, como no puede ser de otra manera, el siguiente paso de la Junta tendrá que ser sancionar ese incumplimiento de la ley y que, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la sanción tendrá que ser nuestra estabilidad en el empleo. La empresa de paquetería Amazon ha comprado 46.000 metros cuadrados de suelo industrial en Valladolid. Ha sido a través de la compañía murciana Hispavima, que es la que habitualmente compra los terrenos y se encarga de construir las sedes de Amazon en toda España. Todavía no hay un plazo concreto para que la empresa abra el que sería su primer centro logístico en nuestra comunidad. Pues no llevo maquillaje, claro, para no manchar, es cierto. Ahora, bueno, algo menos, porque total con la mascarilla tampoco es que se vea mucho. Y utilizo mucho más la rutina facial de limpieza. No he dejado de comprarlo porque al final, pues oye, el maquillaje pues te sirve para otras zonas. Si te dejas abatir por esto, ni te peinas, ni te maquillas, ni nada. Ya lo han escuchado, las mascarillas han reducido el uso de maquillaje y eso se ha trasladado a las ventas de las grandes compañías cosméticas. El presidente de L'Oréal lo ha reconocido así esta mañana. Sus ventas de gran consumo cayeron un 8% en 2020. Cuando el COVID se haya ido, la gente será feliz. Volverá a salir de nuevo, saldrá de celebración. Socializará. Y esto será como los famosos Felices 20. Y esto será la fiesta del maquillaje y de los perfumes también. Un juez de vigilancia penitenciaria ha concedido la libertad condicional a Rodrigo Rato. Permite que el ex vicepresidente del gobierno abandone la cárcel porque tiene más de 70 años. Ya ha pagado su responsabilidad civil y ha hecho un programa de reinserción. Rato entró en prisión en octubre de 2018 para cumplir una condena de 4 años y medio por el caso de las tarjetas Black cuando era presidente de Caja Madrid. Y hoy hemos querido ver cómo se está desarrollando la labor legislativa en lo que llevamos de legislatura. Las Cortes regionales se constituyeron hace 1 año y medio y en este tiempo, con las dificultades de la pandemia, se han presentado casi 10.000 iniciativas. Y un dato curioso, la persona que más ha intervenido hasta ahora suma 27 horas. Con este mensaje, es tiempo de cambio. Las Cortes de Castilla y León comenzaban la 10ª legislatura. Ha sido un intenso 1 año y medio. A mí no me tiembla la mano. No tenemos presidente. Ya no le cree nadie. Y en números se resume así. En total se han presentado 9.800 iniciativas y hablamos de preguntas, proposiciones o solicitudes de datos. Casi 9 de cada 10 son del PSOE y más de la mitad las firma él. 99% de las iniciativas tienen una historia detrás. Cada pregunta que realizamos es porque queremos saber algún dato porque conocemos que puede haber algún problema. Que el PSOE lleve 8.800 iniciativas y el PP 85 tiene su lógica. Es la diferencia entre estar en la oposición o gobernar. De poco sirve que nosotros mismos nos pidamos a nosotros mismos que lleguemos a cabo una acción, porque eso lo podemos hacer sin necesidad del trámite parlamentario. ¿Y quién ha hablado más hasta ahora? Pues por número de intervenciones, María Montero. Que vengas más a Cortes y intervengas más veces no significa que el resto de tus compañeros trabajen menos, sino que por circunstancias ha tenido que ser así.
Pero si cogemos el cronómetro y sumamos minutos, Laura Domínguez acumula 27 horas. Nadie se le acerca. Trabajamos en muchas comisiones, presentamos muchas iniciativas y al final eso se convierte pues, en más tiempo. Es lo que pasa en los partidos con menos procuradores, que hablan más. Volvemos al crono. ¿Qué pasa con el presidente de la Junta? Pues en minutos es cuarto, prácticamente empatado con la consejera de Sanidad. Estas imágenes se produjeron el martes en las Cortes de Castilla y León. Un grupo de cargos y militantes de Vox arropaban la entrada de la nueva procuradora de su formación en el Parlamento Autonómico, Fátima Pinacho. Muchos de ellos llegaron de otras provincias, saltándose el cierre perimetral establecido por la Junta. El presidente de las Cortes hoy ha recordado que fue un incumplimiento evidente de las normas, ya que una toma de posesión no está entre los supuestos que permiten viajar entre provincias. Todos tenemos que acatar las leyes tal y como están. Existen, por supuesto que existen excepciones a esas cierres perimetrales para participar en actividades que están perfectamente reguladas, pero la participación en la toma de posesión no está dentro de esas excepciones. Hoy termina la campaña electoral en Cataluña con Salvador Illa en el centro de los discursos. Todos cargan contra el exministro socialista, que será el más votado según todas las encuestas. Pedro Sánchez la designó como su candidato y el presidente le ha arropado ya en dos ocasiones en esta campaña. Salvador Illa es el más respaldado en las encuestas y por tanto los discursos versan sobre todo contra el aspirante socialista, como el veto anticipado de los independentistas a pactar con él. Esta nueva foto de Colón del independentismo... Si aciertan los sondeos, el PSC se convertiría en la primera fuerza constitucionalista catalana por delante de Ciudadanos, que de ser el partido más votado en 2017 pasaría a la cuarta posición. Es la razón de la constante presencia de arrimadas en campaña acompañando a su candidato Carrizosa. Y que no nos den el cambiazo por un tripartito. Junts per Catalunya y Esquerra Republicana pugnan por la hegemonía independentista arropados por los condenados en el juicio del procés, en tercer grado penitenciario desde el inicio de la campaña. Con la autodeterminación y comprometidas con la amnistía. El vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra Yolanda Díaz han participado en la campaña de los comunes. Mucha más presencia ha tenido Pablo Casado y la dirección nacional del PP, que se ha volcado en esta campaña. Y solo nosotros podemos garantizar el cambio. Tratan de evitar que le supere Vox. ¡Ya llegan las piedras! El partido con una campaña más azarosa en la que ha sufrido intentos de boicot y agresiones. El sistema inmunitario se compone de una red de células, tejidos y órganos. Ella podría ser una de esas células si, además de llevar una vida activa y dormir bien, siguiéramos una dieta equilibrada que aportara vitaminas y minerales. ¿Lo habéis entendido ahora? ¡Uy! Vitaminas y minerales. Leche Pascual Salud ayuda a tu sistema inmunitario. De la leche nos encargamos nosotros. Del resto nadie lo hará mejor que tú. Pero si es leche. Claro, papá. Es la cruz de carne, una reliquia medieval a la que los zamoranos atribuyen efectos milagrosos durante la peste que azotó la ciudad hace siglos. Ahora, en plena pandemia, el obispo de Zamora la sacará a las puertas de la catedral el miércoles de ceniza para pedir que frene el coronavirus. El 25 de febrero se cumplen 38 años del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Esta vez no habrá celebraciones ese día. Se aplazan hasta que mejore la situación sanitaria. Tampoco se entregará la medalla de oro de las Cortes, para la que todavía no se ha decidido destinatario. Además, el presidente del Parlamento Autonómico ha reconocido que las celebraciones multitudinarias del Día de la Comunidad en Villalar de los Comuneros, el 23 de abril, son inviables. Realizar una intervención artística en un edificio histórico de calado, en una obra maestra del arte universal, es algo que suele estar sujeto al difícil equilibrio entre ser muy respetuoso con el pasado o dejar la impronta de un estilo propio y un nuevo tiempo. La polémica suele estar servida, como está sucediendo, por ejemplo, en la Catedral de Burgos. Ahí la intervención de Antonio López en tres de sus puertas ha motivado incluso una recogida de firmas contraria al cambio. ¿Las obras magnas de la arquitectura son intocables? Hay que hacer obras, hay que
mantenerlas. Además del mantenimiento y conservación, otro capítulo es la intervención artística contemporánea en esos edificios históricos, puntas de lanza del arte y la singularidad de los territorios. ¿Cómo hacerlo? Esa es la cuestión. Lectura contemporánea sí, porque es lo que ha sucedido a lo largo de toda la historia. Es decir, me remito a la historia, por todas las etapas, pero con un sentido crítico y con ese debate previo. Debates previos y controversias como la suscitada a raíz de este proyecto de Antonio López para las puertas de la fachada de Santa María en la Catedral de Burgos. La Catedral de Burgos. O sea, son palabras mayúsculas y mayores, con un tamaño de letra muy grande. Pero cambios ha habido siempre en la historia. Creo que era en 1425 cuando ya se hace un primer concurso para definir las puertas del Batisterio de Florencia. El artista que se lanza a romper, como lo hizo Cristina Iglesias con estas puertas en el Prado, está condenado al debate público. Pues puede chocar entre los más puristas, más clásicos, y los más rupturistas, ¿no? Equilibrio artístico difícil con una habitual marejada de fondo. El coronavirus impedirá este año la fiesta del carnaval. En Toro, en Zamora, es una de las fiestas más importantes de todo el año. Por eso, el ayuntamiento, con todos los actos de carnaval suspendidos, ha pedido a sus vecinos prudencia y responsabilidad para cumplir las normas y restricciones sanitarias estos días. El ayuntamiento ha anunciado que intensificará la vigilancia para controlar que no haya reuniones en locales privados durante estos días. En una ciudad como Toro, que vive intensamente los carnavales, esta suspensión ha caído evidentemente como un jarro de agua fría. Pero aquí ya nos tienen acostumbrados, todos se lo toman con mucho humor, también un carnaval en pandemia. Me da pena, pero es lo que hay. Y hay que respetarnos. Lo que no puede ser es que porque haya carnavales después tengamos 200 muertos. Tiene que cumplir los protocolos que están establecidos para bien de todos y para bien, para, sobre todo, de que esto se acabe de una vez. Un poco peor que otros años, pero bueno, habrá que llevarlo, debe intentar no juntarse mucho, pero lo que te digo, salir por el día y no por la noche. Que nos juntamos. Hay que juntarnos. Hombre, 3, 4, más no. Más no. Que me detienen, por Dios. Ha sido un año en blanco también para las tiendas de disfraces que afrontaban este carnaval sin grandes esperanzas. Estábamos un poco pesimistas porque lo veíamos bastante negro. Sin embargo, las ventas se han disparado en la última semana, especialmente de disfraces infantiles. Es lo que nos está dando un poco de vidilla en el carnaval. Los niños son los auténticos protagonistas de este carnaval. Aunque no salgas, hagan vestidos solos por ahí, pues por lo menos que se vistan y que sea su ilusión, ya que no tenemos otra cosa. ¿Su primer año de disfraces? Un paseíto por la calle y ya está, no se puede hacer más. En cuanto a las preferencias sobre la temática, no hay grandes diferencias respecto a otros años. Policía y bomberos son los disfraces más demandados para este carnaval. Junto a ellos, algunos que no pasan de moda, sobre todo para los niños. Son las propuestas que siempre triunfan, las de Harry Potter y las de superhéroes, junto a las princesas Disney. Los adultos son un poco más reacios, veremos menos disfraces y la mayor parte cambiarán la calle por las redes sociales. Sacar las redes sociales de Instagram, Facebook y eso, pues bueno, la gente se ha movido, pues los adultos, pues los que han querido hacer algo lo han hecho. Carnaval virtual que se promociona desde algunos ayuntamientos, como los burgaleses de Villarcayo y Medina de Pomar, donde ya hay concursos para la mejor fotografía. Ya habrá tiempo de celebrar el carnaval y otras muchas cosas. Cuídense. Buen fin de semana.